¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, cabablanquianos? Bienvenidos a otro Sin Prisa pero Sin Pausa, donde estamos aquí enfrentándonos a este jugador de Bahrein, que, bueno, pues me ha hecho aquí este Cayo C3, tras D4, la Beresov, ¿no? Bueno, aquí voy a jugar caballo F6, y ahora aquí, bueno, pues hay dos jugadas normalmente, alfil G5 y alfil F4. Además, alfil F4, que es quizás la más peligrosa de todas por esa posibilidad de caballo B5. Una jugada aquí podría ser A6. Caballo B5. Tengo caballo A6. Y luego C6, caballo C7, algo así. A6, ¿qué problema podría tener? Bueno, que me juegue... Parece lo más seguro, A6, ¿no? No conozco bien aquí la teoría. E4 no me preocupa, ¿no? En principio peón por y no le veo gran problema. Caballo F3. Puedo luego seguir con E3. Con E6, vamos. Incluso pensar en sacar el alfil por fuera. Sí, me gusta A6. Voy a hacer A6. Sí, me quito líos aquí de caballos B5, ¿no? Yo creo que quizás es la opción más así segurita cuando... Cuando no sabemos bien la teoría en esta línea. Alfil F5. Me gustaría tener el alfil por fuera aquí. Puede ser, ¿no? Alfil F5. Si alfil D3, bueno, pues le puedo cambiar y E6. Otra posibilidad es alfil G4. Pero bueno, alfil F5 la verdad es que me gusta mucho aquí. No le veo problemas al alfil F5. Así que voy a ello, vengo. Alfil F5. Bueno, él está jugando muy rápido aquí. Vale, F3. Su idea seguramente sea pues venir con un G4 o incluso golpearme en E4. E4 de momento tengo muchas piezas, ¿no? Hay alfil, lo tengo bien controlado. Por lo que seguramente G4. Y ahí H6 quizás me interese tener hecha, para luego que no tenga G5. A ver qué tal me funciona aquí H6. Venga, H6. Si G4 seguramente alfil G6. Y no alfil H7 porque bueno, así después de un H4, G5 tengo peón por y la torre estaría tocada. Vale, pues. Alfil G6, como os decía. Y si alfil D3, bueno, pues alfil por, ¿no? Supongo que aquí E6 será una jugada importante para mí, ¿no? Para... Bueno. Vale. ¿Qué ideas puede tener ahí? H5, alfil H7, G5. A ver, imaginaos por ejemplo E6, ¿no? H5, alfil H7, G5, peón por, alfil por, alfil E7, H6, algo así, puede ser su idea. Vamos a ver. H5 podría hacer yo ahora. Ya que se ha comprometido con H4. Y si G5. Caballo D7. No, caballo. Caballo G8 tendría que hacer para no dejarme el de. El D6. Alfil D3.
alfil por, gamma por, G6. No me gusta, es un poco artificial todo eso. E6, H5, alfil H7, G5, peón por, alfil por. Y ahí quizás dama D6, desclavándome, amenazando dama G3. Puede ser una posibilidad. Pero claro, si quizás caballo desarrollar el caballo, igual, caballo C6. Para que si H5, alfil H7, G5, peón por alfil por, dama D6 tenga incluso más sentido. Porque estoy enrocándome en largo y no debilito F6 tanto como con E6. Caballo C6 puede ser una jugada aquí con mucho sentido. Aparte de que también estoy yo haciendo mis caballos B4 por ahí, que molestan un poco en algún momento. Me gusta caballo C6. Sí. No sé cómo seguiré él. Porque si no hace ese H5, G5, si hace algo más normal, alfil D3, bueno, pues ahí puedo cambiar. Nada por D3. Y ahí sí que quizás E6, porque ahora si G5, caballo H5. Voy a hacer caballo C6, venga. Cambiando un poquito mi idea inicial, que creo que puede ser correcto aquí. Esto. Caballo C6. Bueno, hemos consumido casi 5 minutos, pero si conseguimos tener una posición igualada en la apertura, habrá merecido la pena, ¿no? Vale, alfil de 3 muy rápido. Bueno, aquí tengo que cambiar, no tiene sentido otra cosa. Y come de peón. Esta me ha sorprendido un poquito, esperaba que comiese de dama. Pero bueno, ahora quizás quiera hacer ese E4 ahí fuerte. Bueno, ahora aquí creo que sí que E6, ¿no? Pide la posición de desarrollar el alfil. Bueno. Dama B3. Pudiera ser una idea en algún momento. Aunque ahora aquí, torre B8 o alguna cosa así, no parece que sea muy problemático. Bien. ¿Por dónde desarrollar el alfil? Hombre, yo creo que aquí sería una pena no hacer alfil de 6, ¿no? Alfil de 6 y dificultando un poquito E4s. Vamos a hacer este alfil de 6, sí. ¿Dónde se va a enrocar? En corto parece un poco peligroso, ¿no? De momento, bueno, ahora ya sabemos que en largo no se va a enrocar, ¿vale? Es importante, ¿no? Tener las cosas claras. ¿Y qué voy a hacer yo? E5. Me parece buena jugada. Peón por, caballo por. Tocaría en F3. Es muy peligroso para él eso. Es verdad que tiene una jugada interesante, que es E5, peón por, caballo por, alfil por, alfil por y dama B3, tocando B7. Torre B8. F4 o D4. D4 quizás, alfil D6, no puede comer en D5 por caballo por D5, caballo por y alfil G3 jaque. Voy a tener aquí mi oportunidad con E5, ¿eh? A ver, otra posibilidad, alfil por, caballo por y dama D6.
también es interesante, amenazando caballo por d4. Si dama b3, puedo hacer enroque largo, aunque caballo a4 ahí me da un poco de miedo. Caballo a4, caballo por d4, peón por dama por f4, caballo c5, algo así en algún momento. No sé, ¿cuál de esas dos? Si se quita el caballo ahí e5, dudo aquí de cuál de las dos hacer. Fil por dama por... Incluso podría hacer enroque corto ahí en esa posición y dejar que coman b7. No me parece tan descabellado. Luego alfil por caballo por dama d6, caballo e2, e5, ¿no? La cuestión es, ¿mejor directamente o no? A ver, e5, la única que me preocupa es básicamente peón por, caballo por, alfil por y dama b3. Es razonable que me preocupe eso. Pudiera serlo. Enroque, dama por b7, torre b8, dama por a6, torre por b2. Tengo un peón de menos, pero estoy muy bien ahí. Bueno, voy a hacerlo, venga. Me queda poco tiempo, la verdad he pensado mucho aquí. Espero no estar equivocándome a lo grande. Venga, e5. Bueno, siempre cuento aquí con ese añadido de los 10 segundos, ¿no? Por jugada. Bueno, esta. Yo estaba diciendo comer de caballo, ¿no? Comer de alfil no parece tan fuerte porque no ataco F3 como es el caso ahora, ¿no? Aquí, bueno, voy a poner el premove, por si acaso, que he gastado mucho tiempo y no puedo regalar más segundos. Vamos a ver, vamos a ir calculando esto. Dama B3 y ahí, hombre, me gustaría hacer enroque, ¿no? Dama por B7. Y ahí cuál. D4. Podría ser una jugada también D4. Abriendo el centro. Peón por. Alfil por. Caballo por dama por. Y si no hace eso. Si. Peón por alfil por. Otra jugada. Bueno, no se puede enrocar. G5 por ahí. Bueno, pues al final hace algo totalmente distinto. Y vamos a ver. ¿Qué? Caballo por G4. Caballo por rey F3. Si rey E3, caballo por E3, ¿no? Me como todo ahí. Pero rey F3. Bueno.
lo creo. Vamos a ver. D4 puede ser interesante. D4. Si come de caballo, caballo por G4, peón por y alfil por F4 ahí. Y si come de peón, la verdad que la posición es muy mala para él, pero bueno, habría que rematarlo. Si come de peón, caballo por G4, peón por, alfil por F4, caballo por, dama por jaque, rey G3. Me falta un poquito, ¿no? A ver, que se me acaba el tiempo y no acabo de concretar. Es una pena porque estoy casi convencido de que D4 es bueno. Oh. Quizás hasta caballo C6, tranquilamente. A ver, que se me acaba el tiempo. Tranquila, en roque corto. Sospecho. Bueno, tengo que tomar una decisión ya. D4. Peón por. Caballo. C6. ¿Y qué hace? Alfil E3, igual. Que hay quizás sí que en roque. Bueno, voy a hacer la vez. Vamos a. Ostras, no, D4, a ver si me dejo un dama 4 por ahí. Cambiando a última hora, ¿eh? Ah, no, dama 4, caballo C6, ¿no? No, y caballo por D4. A ver. Qué poca claridad, ¿no? Tengo. Voy a acabar haciendo otra que ni la había pensado, seguramente. Ay, ay, ay. Tengo miedo de algún G5 por ahí. Puede ser. Bueno, chicos, voy a hacer algo práctico porque estoy viendo que voy a perder por tiempo. Voy a hacer una que no me deje nada. Y no, bueno, un fracaso aquí mi estrategia. Voy a hacer caballo G6. Y venga, a jugar la partida. Con dama por. Porque no me he visto fino calculando ahí. Y prefiero tener una posición más o menos sana que no me voy a dejar nada. Luego analizaremos la partida. A ver qué no he logrado rematar ahí. Porque he consumido todo el tiempo y ahora voy a tener problemas aquí. Pero bueno, mal manejo del tiempo, ¿eh? Ahora pues tendré que lidiar con un caballo de 4, caballo F5. Que por supuesto no es de mi agrado. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
Tendré que hacer un caballo E7, me imagino. Para tratar de zafarme de eso, ¿no? Roque corto igual. Y asumir el caballo en F5. Pero no me suele gustar a mí, ¿eh? Eso de asumir caballos en F5. Prefiero caballo E7, la verdad. Su posición ahora es bastante sólida ahí con los peones. Por eso D4. El caballo D4, me espero. Buscando caballo F5. Y además amenazándome algún... Bueno, a César por ahí. Bueno, voy a hacerla rápido. No quiero ver el caballo en F5. Me daba más miedo por D4 porque me amenazaba también igual... Este caballo, este de aquí, a B5, entregando ahí, pero luego comiendo otra vez, comiendo C7, iba a ser peligroso. Bueno, mi estrategia de repente ha sido un fracaso. Ahora aquí, a ver, amenazo D4. Es muy fuerte D4, yo creo que tiene que hacer el D4 seguramente, o evitarlo de alguna manera. Caballo E2, caballo aquí. Algo así. A ver si se da cuenta de que le estoy amenazando eso. Pero bueno, ya os digo que ha sido un poquito desastrosa mi estrategia en la apertura porque tenía muy buena posición y el tiempo se me echó encima y no supe rematar. Bueno, vamos a ver aquí. Dama B3 en roque largo, quizás. Bueno, dama B3, D4, ¿no? Sí. Dama B3, D4 y dama por B7, peón por... No puede asumir eso. O sea que tiene que... hacer un D4 o caballo E2, algo así. Dama... Bueno, D4, cuidado, que... Nunca me acuerdo que tiene ese dama A4 jaque ahí. Bueno, en ese caso tendría caballo C6. Pero bueno, caballo F5, no sé. Nunca es claro del todo eso. Ya, caballo ahí, ¿eh? O sea, peón ahí. Bueno. Si abro la columna la va a aprovechar él, o sea que voy a hacer caballo aquí. Retirado. Y ya decidiré si abro o no, más tarde. Os cuento lo mismo, estoy haciendo D4. Ahora parece que me voy a acabar enrocando en largo. Vamos a ver aquí. La verdad que su rey está un poquito expuesto, ¿eh? Después de esa demostración de ganancia de espacio en el flanco de dama, de rey, perdón, con H4, G5. Sigo amenazando ese D4 que le destruiría la estructura. Yo creo que aquí es necesario D4, parece buena jugada D4, o caballo E2, si quiere jugar un poco más así atrás, pero D4 parece la jugada más normal, dominando en cierto modo mi caballo aquí, ¿no? Si hace D4, es que el peón dominaría mi caballo. No obstante, yo ahí pues seguramente ya estaría en condiciones de abrir el flanco de rey con peón por peón y en roque largo. Pero bueno, la verdad que la tensión esta le molesta a él. Esto es una cosa muy importante que
que recuerdo que siempre me decía el gran maestro Julio Granda, y es que las tensiones de peones favorecen a aquel jugador que puede en cualquier momento decidir cuando se rompe la tensión, ¿no? Y aquí quien decide cuando se rompe la tensión es el negro, porque él nunca va a poder comer aquí. Si él come aquí, imaginaos torre por y le queda el peón débil, la posición estaría perdida. Pero en cambio yo puedo decidir si comer o no, porque yo si como peón por, bueno, pues tampoco, no, ni mal ni bien, ¿no? O sea, hay una lucha por la columna H, pero yo decido cuándo se hace eso. Él no puede decidir, él tiene que mantener aquí a la espera de lo que yo. Entonces la tensión, en cierto modo, aquí me favorece a mí, ¿no? Y vamos a ver. La verdad que creo que tengo buena posición. No veo ahora ninguna idea que me moleste especialmente. Caballo ahí. Esa tengo que decir que no me la esperaba. Vale. Si le hago D4, caballo por G7. Rey F8. Ataco el caballo. Es típica jugada aventurera, pero me queda poco tiempo, entonces voy a hacer una muy segura. Fijaos, voy a hacer enroque largo. En roque largo, el peón ese de G7 no me preocupa nada que me lo coma, y con un minuto me encuentro muy a gusto teniendo el rey en C8, más protegido, y no calcular esas cosas que me puedo equivocar ni puedo llevar un disgusto. Es una jugada, esta fue de corte práctico. Y ahora, pues D4 es una amenaza importante, ¿no? Estoy pensando ya en algún momento si el caballo se quita, peón por torre H2 jaque. Es peligrosísima esa, ¿eh? Si caballo por G7, peón por torre H2 jaque. Y puede que esté perdido ya ahí. Tendría que hacer torre por, dama por, rey E1. Y el caballo por dónde sale, incluso torre G8 o dama H7, dama H8, ese caballo no escapa. O sea que caballo por G7 en principio descartada ya. Vamos a ver, otra jugada. D4 vamos a pensar, ¿no? D4 evitando mi D4. Entonces ahí peón por peón, peón por peón. Puede ser. Caballo F5 también. Caballo F5 me gusta mucho. Sí, buf, caballo F5. Caballo F5, defiendo todo, amenazo. Peón por peón, peón por. Torre por H5, torre por H5, dama G3, algo así. Toco E3 también. Sí, sí, D4. ¿Y si esa? Bueno, esa jugada claramente me quiere tocar aquí en C7 en algún momento. Vale, D4 ahora, claro, no me apetece tanto. Pero, ¿y si le hago caballo F5 ahora? Caballo por D5 me quiere hacer. No, ojo, podría hacer C6, ¿no? También juega de seguridad, C6. Me queda un minuto. Voy a hacer C6. Seguro que no es la mejor, pero con un minuto, ¿qué queréis que os diga? C6 me da tranquilidad. Rey B8 también es una jugada de tranquilidad. Alguna de las dos, pero bueno, decidí
C6 como podía haber decidido la otra, ¿no? Vale. Esa es buena porque ahora con la dama me controla F5. Iba a hacer caballo F5, si recordáis. Y aquí quizás G6. A ver, que me queda poco tiempo. Uf, G6, caballo aquí. No quiero que... Voy a quitar al rey. Voy a quitar al rey de aquí porque en algún momento un caballo por D5 me puede hacer. Bueno, veis aquí que sufriendo en el reloj, ¿eh? Vamos a ver que aquí voy a tener que tener mucho cuidado. En principio, G6 y caballo F5 puede ser mi plan. Caballo ahí. Yo creo que eso es un error. Peón por. Y torre H2. Y el caballo no va a salir. Eso para empezar. Como luego un G5 con jaque. Torre aquí. Esto lo había dicho. Nada por. Voy a dar un jaque por ahí luego en G1, ¿no? Seguramente. Y... o en H3. Dependiendo de dónde se vaya ahora. Si esa, jaque aquí. Mira, es nada por G5. Mira, no me queda mucho tiempo. Jaque. Nada por G5 y el caballo no... no sale. El caballo de G7. Rey de 2, me imagino, ¿no? Voy poniendo dama por G5, que yo creo que los segunditos me van a venir bien. No tengo otra mejor, ¿no? No. Pues dama por ahí. Dama por. Dama H7, me imagino que va a hacer. Y torre G8. Caballo H5. Bueno, pues igual sí que lo saca por ahí, ¿eh? A ver si tengo una mejor entonces. Caballo F6, puede ser. O sea, la por. La H7, caballo F6. Ataco la dama. ¿Dónde se va esa dama? No tiene casilla. Y dama por G7. Pues sí. Ah, tiene dama H2 jaque. ¡Ja! ¡Qué malandrín! Dama H2 jaque. Rey A7. Pero caballo sí. ¡Oh! Y torre G1. Jolín, lo saca, ¿eh? El ajedrez es impresionante. Lo saca. Madre mía, qué mala suerte, ¿no? A ver si puedo mejorar un poquito con un jaque aquí primero. Antes de comer el peón. Jaque. O sea, rey de 2. Dama jaque. Bueno, caballo de 2, me imagino, ¿no? Dama caballo de 2 y luego se me cubre en G1. Es casi peor. Prefiero casi comerlo directamente. Y si hago un jaque en G2 intermedio, luego caballo F6. Caballo F6, ¿qué me hace? Dama H6. Dama G6. No. Ah, por Dios, que me va a quedar poco tiempo y no lo logro calcular aquí, ¿eh? Rey 2, dama por G5, dama H7. Caballo F6, dama H2, muevo el rey, torre G1. Y cuidado que no me quede perdido ahí. Tengo escapatorias para la dama, ¿no? Pero...
Si ataco con la torre en G8, torre G8 igual de esta. Me da dama por G5. Dama jaque, caballo 2, una torre G8. Nada. Es que no lo. Nada, pues. Va a hacer dama H7. No, hace esa. Uf, se deja el caballo, qué suerte he tenido. Se deja el caballo limpio con esta. Pues nada, caballo por F5, ¿no? Qué suerte. Luego analizamos todo, ¿no? Esa variante que os decía con dama H2 jaque aquí. Bueno, pues ahora ya momento de relax. Bueno, esta dama jaque le cambio las damas, ¿no? Y le como el caballo. Buen intento, pero insuficiente. Aquí ahora le cambio las damas y... como el caballo. Y pego por caballo, ¿no? Un minutito. Dos caballos de más. Debería ser más o menos sencillo. Tampoco hay que hacer aquí un alarde de técnica impresionante para ganar esta partida. De hecho, abandona ya aquí. Bueno. Pues vamos a ver el análisis de la partida, que creo que va a ser muy interesante. Bueno, pues tenemos aquí el análisis de la partida ya, con D4, D5, caballo C3, caballo F6, alfil F4 y ahora A6, ¿no? El ordenador, bueno, dice que es la mejor jugada, sin embargo no veo el simbolito del libro. No sé si doy aquí, puedo ver aperturas, a ver aquí cuál es la jugada principal. Pues aquí G6 es la que más hacen, 456 partidas con G6, luego también con E6... con C6, con alfil F5, con C5 incluso, y luego A6 ya en menor medida, ¿no? Pero bueno, A6 puntúa muy bien el negro con A6. De hecho, de las jugadas normales, y ahora os digo por qué de normales, es con la que mejor puntúa, ¿no? Porque, bueno, hay otras jugadas que se juegan una sola vez y ganó el negro, por ejemplo H6 y ganó el negro, pero bueno, A6 puntúa muy bien el negro, o sea que me alegro de haber hecho ese A6. Vamos a volver aquí a la partida, y continuamos con E3, alfil F5, dice que es buena, pero al ordenador le gusta más jugar con alfil por dentro, con E6. Bueno, quizás un poco más humilde ahí, puede ser. F3, esta la considero una imprecisión. H6, es bueno, pero mejor dice que era jugar simplemente con E6. Pues puede ser, la verdad, después viendo lo que pasó, pero me gustaba tener siempre esa seguridad ahí de, por ejemplo, si E6... G4, esta. Ahora aquí me imagino que puede hacer H5 directamente, ¿no? Sí, es una posibilidad hacer aquí H5 sin perder el tiempo ese, ¿no? H5, vale. Sí, G5. Entonces ahora caballo de 7, por supuesto. Y si nos cambia ahora el alfil aquí, alfil por da por, pero es que tiene el peón en débil, ¿no? Peón por y caballo por. Vale. Pues entonces, esto para otra vez quizás lo podemos saber, ¿no? Jugar con ese A6. Y ahora aquí, E6. Bueno, H6, G4, alfil G6, H4, caballo C6, hice imprecisión. Aquí ves también que estuve pensando bastante. Ahora aquí dice juegas como C5 o E6. E6 no me gustaba por una línea concreta, ¿no? Creo que decía H5, ¿no? Creo que os decía, alfil H7, y ahora aquí creo que G5, peón por, alfil E7 decía yo aquí. El ordenador dice aquí, dama de 6, que también esta la llegué a pensar, ¿no? Si os acordáis, os decía dama de 6 tocando aquí. Claro, alfil E7, el problema que tiene es este H6, ¿no? Esto no me gustaba. Me parece un poco raro. Pero bueno, aquí... dama de 6, puede ser. Amenazando este jaque en G3. Y buscando quizás jugar ahora ya con caballo C6 y un roque largo. Puede haber sido una opción, ¿no? Bastante, yo en cuanto vi esto aquí, dije, bueno, vamos a jugar mejor con caballo C6 y abandonar un poco ese plan. Aquí me juego alfil D3, alfil por. Y ahora, bueno, pues no me equivoqué.
evidentemente era mejor comer de dama, ¿no? Me parecía mucho más normal aquí. Comer de peón no le veía mucho sentido. Comiendo de dama, pues la posición creo que era muy jugable. Y ahora aquí mi idea era E6 y alfil de 6, ¿no? Bueno, la partida muy abierta, pero buena posición para el blanco. Tomo de peón, y aquí esto ya no me gustó mucho. E6, caballo 2, alfil de 6, torre C1. Y ahora aquí, pues estoy viendo un poquito la posición y fijaos que aquí yo tenía dos candidatas. Tenía alfil F4 y dama de 6 o E5. Decidí ir a por el E5 rápidamente, pero estoy viendo aquí que lo mejor era alfil por F4. Bueno, por supuesto, peón por no tiene sentido, destroza la estructura de peones, deja tres islas. O sea, peón por veis que tendría una isla aquí en el flanco de rey. Otra segunda isla, por ejemplo, vamos a poner el color así, aquí. Y otra tercera isla, aquí. Esto es un auténtico destrozo, ¿no? El negro tiene una única cadena de peones, si os dais cuenta, todos unidos. Mientras que, bueno, aquí cae por F4, seguiría dama por D6. Un poquito a lo Morphy, ¿no? Si recordáis esa clase que tuvimos en directo, donde veíamos, bueno, cómo Morphy se desarrollaba siempre amenazando algo. Aquí es desarrollo, pero además amenazó caballo por atacando el caballo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hubiese sido bastante mejor por lo que veo. Incluso ahora aquí sí que podría decidirme a romper ahora en E5. Yo decidí romper directamente. Lo cual, pues fue un error. Que él captura, yo capturo el caballo. Aquí toco F3 y resulta que rey F2 y está bastante bien aquí el blanco. No me vale ninguna de las tácticas. Bueno, pues gasté casi 10 minutos tratando de hacer funcionar alguna táctica. D4, traté de hacerla funcionar, pero luego me di cuenta que en algún momento algún dama 4 por aquí me podía molestar. Menos mal que no me metí en esto porque caballo por D4 yo creo que la había descartado por caballo por, peón por, alfil por F4 y ahora con la idea de comer aquí. Pero resulta que hay G5. Bueno, espectacular este G5, ¿eh? G5. Y ahora aquí está perdido el negro. A ver, muy difícil de calcular todo esto, ¿eh? Pero está perdido porque si caballo, quito el caballo, por ejemplo, entonces viene ahora G6, madre mía. G6, muy complejo todo esto, ¿eh? La verdad, muy complejo. Muy complejo, muy complejo. Vamos a ver qué pasa si nos lo comemos todo. Y ahora, dama G4, atacando el alfil, atacando G6. Sí, pues la verdad que aquí está perdido el negro. Pero bueno, muy difícil de ver esto. Al final, tampoco podía hacer funcionar esta, ¿no? Yo pensaba que caballo por, peón por, caballo por. Si os acordáis, claro, yo aquí veía que rey G3 iba a ser mala, porque habría caballo por E3, atacando la dama. El alfil está clavado, luego el caballo podría volver por F5. Pero, rey F3, y me parece que solucionaba todos los problemas, ¿no? Incluso no sé si la habrá mejor que rey aquí. Nada, rey F3 o rey G2 también. Una de esas dos. Rey G2, ¿cómo es el tema? Rey G2 es muy táctica, ¿no? Porque parece que hay un caballo por E3 ahí, después del super F4. Pero claro, tiene este dama 4 jaque y come con la dama. Muy bonito. Bueno, pues aquí, como digo, quemé mis últimos minutos y al final, bueno, veo con alegría que hice la mejor jugada. Porque cuando ya casi no tenía tiempo, dije, bueno, voy a hacer caballo G6 y llegar a una posición más o menos normal aquí después de alfil por dama por una posición que me parecía jugable. Y no obstante, bueno, pues aquí también acerté cuando os decía que había que hacer D4 para no permitir D4, ¿no? Él, en cambio, aquí empezó a hacer algo un poco raro, ¿no? Caballo G3 ahí, buscando caballo F5. D4 me parecía muy táctico. Hay un dama 4 aquí. Al ordenador le gusta entregar ahí el peón. D4, yo la verdad que lo descarté por dama 4. Ahí. Un momentito, perdón, que me están llamando por teléfono. Vamos a hacer un pequeño corte y ahora volvemos. Bueno, pues continuamos, como os decía, dama 4. Y aquí, pues, yo la verdad la descarté ya simplemente por esa, ¿no? Parece que, bueno, que después de C6, dama por, peón por,
Es verdad que el peón va a ser débil, me imagino que aquí en roque largo. Y bueno, pues se puede recuperar, pero no es la posición en la que me sentiría cómodo. Estamos luchando aquí por recuperar el peón y el caballo va a molestar mucho este f5. No me gusta esto, la verdad. Por lo tanto, yo aquí decidí hacer caballo e7, cubriendo la oficina de Kasparov. Y ahora aquí yo veía que d4 era una amenaza y esperaba que él me hiciese d4. O como mucho caballo c2, ¿no? Pero él hizo este g5 aquí. Y ahora aquí yo ya noté que después de caballo d7 estaba muy bien. Porque, como os explicaba, la tensión favorece al negro porque es él quien decide cuándo tomar en la columna y abrir la columna h, ¿no? Las blancas no pueden abrir la columna h porque sería un desastre para ellas esta posición, ¿no? Con el peón de h4 aquí totalmente débil. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta esa ventaja, él me jugó caballo h5. Y yo decidí quitarme de líos aquí y veo también con alegría que es una buena jugada, incluso la mejor creo. En roque largo no quise calcular líneas con caballo por g7. Dama c2. Otra vez aquí un poco extraño todo, ¿no? El permitir d4 y también peón por. Aquí es verdad que tenía muy poco tiempo y me daba miedo el que me pudiesen encontrar en alguna variante con dama por c7, ¿no? No sé si caballo por, algo así. Por ejemplo, yo aquí veía, si hago caballo f5, pues me hace caballo por y dama por c7 mate. Entonces, me puse un poquito nervioso y hice c6. Estoy viendo que aquí tenía seguramente mejores jugadas, como por ejemplo peón por y g6. Y claro, ahora el caballo pues no tiene buenas casillas, ¿no? Si caballo aquí, simplemente torre por y ahora d4, ¿no? Por fin aprovechando esa posibilidad. Lo que pasa que, bueno, aquí como digo tenía muy poco tiempo y jugué este c6, que ya es una jugada mala porque pierdo esa oportunidad que tuve ahí. Él me hace d4, con lo que ya me quita los temas de d4. Y ahora aquí, pues quita el rey, ¿no? Otra vez más. Otra jugada de seguridad con poco tiempo para que no tuviese una táctica aquí con caballo por d5, porque veía que en algún momento que si g6, por ejemplo, podía haber un caballo aquí y luego entregar en d5 y que yo no pudiese comer con este peón. Rey aquí, caballo por. Esto resultó ser un error. Peón por, buena, jaque. Rey aquí, la mejor. Me preocupaba también rey f1, ¿no? Pero aquí, dama h8 parece que es más claro. ¿Por qué? Porque claro, dama h8 ya ataco el caballo y si caballo f5 estoy viendo que caballo por dama por y me imagino que dama h1, ¿no? Sí, esto es correcto. Y ahora aquí comería la torre. De tal suerte que no es posible ese rey f1. Vale, él hizo rey e1. Es verdad que calculó mucho el aquí, o sea que igual lo vio esto. Y ahora aquí me preocupaba mucho la variante que tuvo lugar en la partida, claro. Yo aquí hice dama aquí, jaque, que resulta que es la peor de todas, dice una imprecisión. Dama g3 hubiese sido mejor. Bueno, dama h3 también. Dama aquí, jaque, yo veía rey aquí. Dama por g5. Dama h7 era lo que yo veía. Y ahora, claro, torre g8, al principio pensé, bueno, le como la pieza. O con caballo aquí, perdón. Pensaba yo, caballo aquí, le como la pieza, ¿no? Tiene que quitar la dama y... Tiene que quitar la dama y como el caballo. Pero claro, luego vi que había este dama jaque aquí. Uy, perdón. Este dama jaque aquí, oculto. Y claro, aquí dije, ostras, que hago rey aquí. Torre g1, me defiende el caballo e incluso me da miedo aquí. ¿Qué hacer? Digo, a ver si voy a quedar todavía perdido aquí. Tengo torre h8. Nada por, torre por. Pero bueno, esta es una posición que para nada la hubiese querido tener con tan poquito tiempo, ¿eh? Que tenía aquí un minuto apenas, una posición muy compleja. Entonces, aquí no sé si hubiese podido encontrar el camino a la victoria, que es... ¡Uf, qué jugada, chicos! Rey a8. Rey a8 y es ventaja decisiva. Se quita el jaque, simplemente. El caballo no puede salir. Porque hay caballo F6, me imagino. Y voy a hacer torre G8 y comérmelo. O caballo F6 y comerlo. Si caballo H5, hay caballo F5 tocando E3.
Y si torre E1. Bueno, simplemente ahora aquí ataque de mate, ¿no? Caballo B6 y estamos haciendo un ataque de mate aquí, caballo por D4. Y se le derrumba la posición, ¿no? Pero esto hubiese sido muy difícil verlo, vamos. Con el poco tiempo que tenía, si llego a esta posición, no sé si hubiese sido capaz de hacer rey a 8, la verdad. Yo creo que aquí hubiese colapsado con algún tipo de jugada inferior. No sé. Hombre, el dama H2 ese no me lo hubiese dejado hacer, pero... Bueno, pues igual lo hubiese encontrado, no sé. Son imaginaciones, elucubraciones. No sé si hubiese hecho rey a 8, porque es que este dama G2 me da muchísimo miedo. Ah, bueno, creo que había dicho algo de dama jaque aquí. Pero caballo 2 sí me hace otro rey G1 igual, o sea que... No sé, pues igual sí, igual hubiese llegado a rey a 8, pero por descarte. Porque no veía otra cosa. Pero bueno... Nunca se sabe lo que hubiese pasado ahí en esa partida, pero ya veis que una partida muy emocionante con algunas lecciones aquí, tanto de apertura como de medio juego, sobre todo, más que quedarme aquí con... Yo creo que estas jugadas no son tan criticables, este enroque C6, rey B8 que hice aquí, porque tenía muy poco tiempo, eran jugadas de seguridad, pero quizás aquí la decisión grave, ¿no? Donde ya no solamente porque gasté pues 10 minutos aquí en hacer caballo G6. No, perdón, aquí. En hacer aquí E5 es donde más tiempo gasté. Sino que igual hay que tener un poco más de confianza en esa inercia del desarrollo que tendríamos con alfil por D6, caballo por y dama por, que lo pensé, fijaos que lo dije y todo. Y luego no lo hice porque pensé que de otra manera con más piezas estaba más vivo el juego. Pero aquí... Claramente hay que sentir un poquito ese feeling de Morphy, ¿no? De ir desarrollando las piezas con una amenaza. Y hubiese sido bastante mejor, la verdad. Una posición muy sana. Esta hubiese tenido mis 10 minutillos y lo hubiese hecho rápido. De ventaja que luego pues, los eché en falta y vaya, si los eché en falta. Pero bueno, hay que seguir mejorando y yo creo que aquí tenemos una lección importante en esta posición. O sea que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os agradecemos que nos apoyéis dándole like y compartiéndolo con otros amigos que juegan al ajedrez. Y nos vemos aquí de nuevo en el canal con nuevos vídeos, con nuevas partidas y sobre todo con ajedrez para todos.